¡Let's go! ¡Let's go! Ahora sí, ahora sí. No me escuchaba, ¿verdad? No me escuchaba porque estoy bien, güey. Sí, ya sé, ya sé. Me acabo de dar cuenta que tenía apagado el micrófono. Gracias. Gracias. Les digo, vengo de Steve Jobs, de Steve Chambitas. Vine de cosplay hoy. Ya está, ya está. Ya me escucho, ¿verdad? Dice, jugando el Kirby Crystal, ese juego me costó un montón estar en todos los, estar en todos los espejos o los cristales, ¿no? ¿Cómo están? Siento que hoy... hoy me beneficia un poco la iluminación. Es que tengo prendida la luz, pero la tengo hacia arriba. Bueno, es que ustedes no están para verlo ni yo para contarlo, pero por ejemplo, esta es la luz que utilizo. ¿Se ve ahí? Ahí está. No vean el refri. Pero esa me está apuntando hacia arriba, no está hacia aquí directamente. Y siento que me beneficia un poquito más la luz. Juntar todos los cristales. Ah, juntar todos los cristales. Pero acá tengo amigos que me ayudan, porque la verdad es que este Kirby... yo nunca lo había jugado, nunca había jugado este Kirby. De hecho, nunca había jugado yo un juego de Kirby en la vida. Y y pues ahora pues aquí estoy dándole. ¿Y cómo están, amiguitos? Me voy a dar like a mí mismo. Escuchen nomás ese relón. A ver si no está muy fuerte, si no ve que le baja aquí a la música. Necesito de algo. Gracias por ese line in. De algo tranqui y retro. Let's go. Pero Galindo, ¿cómo está el amigo más lindo? ¿Cómo vas? ¿Cómo están, amigos? Vayan llegando, no se olviden de ir dejando su compartida. Acuérdense que esa compartida me ayuda bastante, aunque sea una vez en su perfil o grupos o donde sea que tengan. También no se olviden de ese Notify. Hola, Aurorita, ¿cómo estás? Gracias por ese like, baby. Gracias por ese like. Y también los que van llegando y se estén uniendo, no se olviden también de ese follow. Aurora, gracias por ese like, ese follow que me ayuda bastante a seguir creciendo. A ver si hoy lo terminamos. Quiero terminarlo el día de hoy. Gracias por ese notify. Quiero terminar el día de hoy, pero con ayuda de ustedes. Entonces, a ver cómo nos va. ¿Y la encuesta? La encuesta... pues no tengo nada de encuesta preparada para hoy. ¿Qué quieren saber? Ya sé que voy a preguntarles. ¿Qué vamos a jugar después de que terminemos? Porque ya tengo pensados dos juegos. ¿Dónde están? ¿Dónde están mis preguntas? No puedes terminarlo, es un chingo de difícil. Pues a ver cómo nos va. A ver, ¿qué juego sigue? Dos opciones. Ahí está. Voy a guardar la encuesta y la vamos a mandar. Vamos a mandar esa encuesta. Tan 19 de 20. Genial. Rol de 20. Ya activé el rol. No lo tenía activado. No tenía activado el dado. Récord de hoy, baby. Vamos por unas 40 compartidas, ¿no? Unas 40 compartidas. A ver cómo nos va. Entonces les voy a pedir su apoyo. Siempre recordándoles que compartan ese contenido. Y también que le den el notify. Y de que también lo den follow. Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, amigo Pablo? Bienvenido seas. Ay, pues miren, para que no se nos haga largo el juego, vamos a pasarnos al jueguito. A ver, ¿cómo nos va? Así que voy a necesitar de toda su ayuda, amigos.
Yendo a Shaman King, ya empezó la nueva serie de Shaman King. No puedo ayer compartir tu video. Ah, no te preocupes. Cuando puedan compartirlo, no es obligación. Van a darle porque hay restricción. Vamos a darle, sí. Restricción de movilidad. A ver, ¿en qué me quedé? Okay. Y si llevo como 10 capítulos. Ah, no sabía. A Ira le gusta muchísimo el Shaman King original. Ella era súper fan. Yo la verdad es que nunca vi Shaman King. Nunca fue algo así que, wow, me llamara la atención. Pero a Ira le gusta bastante. Let's go. Llegó el amigo Mario Camacho. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo está usted el día de hoy? Gracias por estas compartidas, Mario. Como siempre. Llego esos vatos. ¿Qué ondi? No es diario, papito. No es diario. No, ayer no hice, güey. Pero casi. Estuve a punto de... Pues cuéntame, amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Qué es de sus vidas? A ver. Aquí, roquita. Esta combinación me gusta un buen. Está bien chida. El taladrito. Vámonos. ¡Ay! ¡Wey! Trabajar como negro. Sí, igual. Me ha tocado una semana. Pues es mi primera semana. Bueno, ya casi segunda semana de trabajo. Pero pues ahí la llevamos. Hay algunas cosillas ahí que no me terminan de agradar, pero bueno, chamba es chamba. Vámonos, Kirby taladro. Ya agarramos aquí uno. Uy. A ver dónde hay otro. Tardan en actualizar el chat. ¿Está tardando en actualizar el chat? A ver, espérame. Vamos a ver. Hace rato que lo tengo. Pero pues ya ves. No, esta la compré. Yo la compré, güey. Esta, güey. ¿Por qué se ve así como? Así como, güey. Espérame. Oli. Vamos a ver qué estará pasando con el chat. Qué raro. Pues para mí parece que no. Pero bueno. Qué asco, güey. Pasa a la gente el arte. No es cierto. Qué asco el don del ciber. Es el que nos renta el... Para los que no lo conocen, es el don que nos renta el ciber aquí donde hacemos streaming. Porque hacemos directos desde un cibercafé, rentamos 2 horas. Y él nos renta el local. Let's go. Claudio, buen amigo Roxone, ¿cómo estás? ¡Ay! Pues aquí nada más, Claudio. ¿Cómo estás? Déjate de aquí. Qué horrible persona eres. ¿Qué le pasó? ¿Qué te pasó, güey? Espérate. Es el cuñado. Ya, te vaya, güey. Ya está en lata. Tu jefe está atrás, cabrón. Jefe. A ver, un poco más agachado. Dice que es una celebridad, no quiere mostrar su cara. Y un poco más agachado. 20 varos. Oye, díganme que así es esta cosa. Tienes que formar la sombrilla, ¿verdad? Porque según yo,
¿Así era? ¿No? ¡No! Ah, ya la regué. Cuando el cuñado está más enamorado del brother love que la hermana, me sale caro. ¿Cómo? Oh, ya lo entendí, ya lo entendí. 150 estrellas. A ver. No, se me apagó el cel. Muy mal, muy mal. Ponlo a cargar. Yasir, ¿cómo estás? Gracias por ese like, Yasir. El buen Yasir. Ay, ¿no era así? ¿Cómo era esa, cómo era esa cosa? A ver. Según yo así era. A ver. Gracias por esa compartida, Yasir. Ok, vamos a dejar uno más. Te faltó la parte de en medio. Es que tienes que formar el... la sombrilla, según yo. ¿No iba así? Según yo sí iba así, ¿no? A ver... Es que tienes que formar la sombrilla. A ver. Creo entonces que debería quedar. A ver. ¡No! Uy. Voy a quitar esto, voy a tirar esto de aquí. Debe terminar con punta. Ah, ok. Sí, eso me imaginé. Ahí. Tal vez un poco más cerrado. ¿Qué pedo con tu dedo? Hey. ¿Qué pedo con tu dedo? ¿Por qué tan negro, güey? Estos pozos de Kirby. ¿Qué onda? A ver. Falta algo, ¿no? Aquí. Dice, madre solitos a Catalina, que está viendo el directo. Ella aún no puede terminar ese juego. ¿Alguna palabra aliento usted, Robset? Primero, que a Catalina le haga caso a Claudio y a su mamá. Se porte bien. Y que le eche muchas ganas. Mauricio, gracias por ese like, Mauricio. Que le eche muchas ganas, se porte bien y que se divierta mucho con los videojuegos. ¿Qué? ¿No era así? Ah, espérate, creo que entonces me faltan estos de aquí, ¿no? A ver. A ver, dígame que era así. Ahora sí, ahora sí. Alejandro, gracias por ese like. Pues Catalina, échale muchísimas ganas. Te mando un enorme saludo. Este saludo te doy porque tu amigo Robset soy. ¡Ay! ¡Ay! Me voy a morir. Pierdes de banqueo. ¡Ay! ¡Ay! Así es, baby. ¡Ay! Me quitó mi poder.
Ah, ese era el poder de los animales chidos. A ver, me acuerdo que en uno de esos estaba. ¡De nada! ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué siempre me toca el Magikarp? El horrible Magikarp. ¡Tómala! ¡Ahí se caen estas cosas! ¡Córrele! ¡Córrele, Kirby! Ahora agarra la carne. ¡Ey! ¡No, no, 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 no! ¡Cuidado! ¿Qué es eso? Un dedo salvaje aparecido. Let's go. Ángel. Ángel, gracias por el like. ¡Ay! ¡No! ¡Uy! ¡No, no, 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 no! En la cara... Es la cara de Lon del Cibe. Ay. Ay. Esas cosas no las van a ver... No las van a ver en ningún otro... En ningún otro canal de streaming, amigos. Doña Chaneque. Oye, acá dice Kirby. ¿Por qué dice Kirby aquí en el piso? ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Juega Super Smash Bros. ¿Cuál es Super Smash Bros? Quiero suponer que es Super Smash Bros. Sí, dice. Le pegó un chicle, pégaselo. No, es un como un dedal. No sé qué es, no sé qué le puso. Es muy raro ese muchacho. Ay, no agarré nada. Pero no sé cuál es Smash, no sé si el de 64. O cuál. Ay, ¿por qué volví a entrar aquí? Espera. Vamos a ver si agarro algo de energía. ¡Ay! ¡Quítate tú! El Ultimate para este humilde alma pueda jugar. Cuando yo pueda jugarlo. Cuando ya tenga una buena PC. Si se mochan con esas estrellas, amigos. A que, por cierto, no se olviden de compartir ese contenido, aunque sea una vez en su perfil. Saben que me ayuda un buen. Ah, mira qué bueno que me traje algo de hielo. A un nivel... ¡Ay! A un nivel muy cálido. me vas a poner una arrastrada. Obando. Ya te vi ahí en el canal de... ¿Cómo se llama? ¿Dónde estabas hace rato? Donde te descubrí. Me estabas traicionando. No es cierto. Qué mal chiste, güey. Qué mal chiste. Bueno, no, la verdad sí estuvo chido. Compartí tu directo a 3 personas. Van, ahí muchísimas gracias. 57 compartidas, vientos. Ese es Mario. Mario es el que llega, comparte y se va. ¡Ay! 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 Mina Durán, gracias por esas estrellitas. Mina, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. 99 estrellotas. Que se lo agradezco muchísimo. De muchísimo, muchísimo, de muchísimo corazón. Desde aquí, desde mi cocorito. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Ahí me fui cuando un amigo me etiquetó para jugar y luego los jueves ahí. Ah, porque los jueves. Muchísimas gracias. Ey, de regreso a esta compartida. Muchísimas gracias, Mina. Te lo agradezco mucho. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Espero que seas excelente. Dice, gracias, baby. ¡Ay! ¡Ay! Espérame que... ¡Ay! Me morí. Me dijo mentiroso porque tengo 16 y le sigo ganando por mucho. Ya ni me cree.
Es que estás muy duro, chavo. También tú te pasas. Vienes a dejar en ridículo a la gente, como no quieres que se molesten. Ya dice de loga. Ay, este vato. No prende. ¡Ay! ¡Ay! Este King de se quemó los de deditos. ¡Ay! Tómala. 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 ¡Ay! ¡Toma! A quemar. Dice, de nada, que estén bien. Muchas gracias, Mina. Eres la mejor. Eres la mejor. Qué bueno verte por aquí. Se va a morir. ¿Quién se va a morir? Juega Smash para la Wii U. Ay. Tenía yo la Wii U antes, pero pues la tuve que vender. Porque cosas de adultos, ya saben. ¡Ay! Pero, y esta PC no me deja emular juegos de la Switch porque se explota y se muere. Ahorita te ayuda el rey de pero no fuera por conseguir comida. Sí, es que la computadora está muy mala y la verdad es que no lo emula nada bien. Pero nada bien. Entonces, si no, créeme que hace tiempo ya lo hubiera traído. No, ni de la Wii U. Ni de la Wii U. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! No, no, no. No lo vais a soltar. Así es, Latam. Así es. Así es. Bendita Latinoamérica. Bien, comida. Comida. Quiero comida. No, lo vais a soltar, Kirby. No lo sueltes. ¡Ay! Malditas mosquitas. ¡Ah! Ay, se me olvida que cuando tiene la espada este vato no brinca. ¡Ay! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Me quitó mi poder! ¡Ah! Yo todo bien baboso. Sáqueme de Latinoamérica. Y estás chavo todavía y todavía no has visto lo bueno. No has visto lo bueno todavía, Naim. Esta es la mejor animación que tiene Kirby de un poder. La mejor. Ay. ¿Y aquí qué hay? ¿Aquí qué hay? ¿Hay algo aquí? ¿O no hay nada aquí? A ver, quiero ver algo. Dame un segundito. Ya. Al ratito, ahorita le escucho, Claudia. Ya vi que es lo que me mandaste. Kirby, me quemo. Es que está bien bonita esa animación, véanlo. Cómo corre todo quemadito de su cabeza. Se ve que hay un cristal, no sé tú. Sí, se me hace que hay un cristal ahí. Según un video que vi, necesitas fuego y hielo para abrirlo. ¡Pélate, güey! ¡Pélate! ¡Pélate, Kirby quemado! ¡Pélate, Kirby quemado! ¡Córrele, güey! ¡Pélate, güey!
¡Dale! ¡Dale, güey! ¡Ay! ¡Dale, Kirby! ¡Tú puedes! ¡No! Y si quieres más ok, se le usa el dolor con ese poder. Saúl, es el amigo Saúl, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Uy. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué nos cuentas el día de hoy, Saulito? Dale, Kirby, córrele. ¡Córrele! Ay. Está bien, me está empezando a caer bien Kirby. Tarde, pero llegué. Pues ni tan tarde, no tiene mucho que empezamos. Empezamos hoy 7:34 por ahí. Más o menos por ahí. Dice, Saúl se perdió, ¿qué? De la mímica. Ay, no, qué bueno que no... Mientras menos gente lo haya visto, mejor. Ay, ya me voy a morir. Me voy a morir. No, no me voy a morir. Lalo, gracias por ese like, Lalo. Vete, Kirby. 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 Me morí. Tengo 7 de batería. ¿No tienes cargador? Para cargar, vato. Bueno, está bien. No importa, se agradece que estén aquí. ¡Ah! No, también me morí ahí luego. Pero al menos ya agarré la... Espérame. Voy a combinar este. Bueno, electricidad será. Quería combinarlo con el... ¡Let's go! ¡Abner! Gracias por ese like, Abner, ¿cómo estás? Amigo, muchísimas gracias, amigo. ¡Ay! Dale, sube, 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 sube. Sube, sube, Kirby. Quítate tú, quítate tú. Vientos, vientos. Le estoy cargando. Bueno, bueno. Entonces, amigos, no se olviden de compartir ese contenido. No sé por qué salen esas letras ahí. Creo que aprieto los botones. Oye, sí me hizo falta. Sí me hizo falta aquí uno. Según lo que vi en un video, es con el de... Con el de nieve. Este da uno de nieve, o sea, con el de hielo. Y con el de fuego. No sé si tengo taquicardia, estrés o miedo en ver que está a punto de quemarse. ¿Qué pasa, superó? Sí, suele ser muy estresante. ¿Cómo qué video? ¿Cuál te falta? El de... ¡Ah! Hay un... El... ¡Ah! Voy a morir. ¡Uy, uy! ¡Uy! ¿Por qué me haces esto, Kirby? Y aparte, cero vidas. El segundo cristal. El segundito. Fíjale. Lo mató un cubo de hielo. Ahí va otro. Ah. Amigos, pues creo que no se va a terminar hoy el Kirby. Ahí está. ¡Ay! Dice, abro este juego, no era el que me carga, es el Kirby Mirror. El Kirby Mirror, ¿cuál será el Kirby Mirror? ¡Ajá! Es que son un buen de juegos de Kirby, pero así un buen... La verdad es que ni yo tengo idea de cuántos juegos de Kirby son. Serán como 15, 20 juegos de Kirby. Pues recuerdo que en Star Silver hay un cristal difícil, de hecho. Uy.
Pues vamos a hacer lo posible por agarrar este. El de Superstar. Ah, también ahí hay cristales. El Kirby Superstar. Pero los Power Rangers nadie le gana en series y generaciones. No. Nadie. A ver, ¿qué otro podría ser? ¿Qué otro podría ser tan generacional como son los Power Rangers? O sea, con esa misma temática de que cada serie es una generación distinta. Es que el Kirby vive del cristal. Del cristal, de la piedra. Ya vimos que a Kirby le gusta el poder de la piedra. De la verde. Ese Kirby te mete de todo. Literal. Ay, güey. No sabía que eso. Que la lava te quema. Pero soy Jorge el Curioso. Digimon. Pokémon. Creo que lo más adecuado. O sea, similitud sería Digimon. Porque. Pues cada generación son niños distintos. En cambio, Pokémon es el mismo Ash de hace 257 años. Así que siempre será Ash. Satoshi para los cuates japoneses. Ash para los gringos. Oye, no es posible matar esa mosca de ahí sin que te mate. ¿Quién ganaría, Barbie o Goku? Ve el WhatsApp, espérame. Dame un segundito. Espérame. ¡Oy, oy, oy, oy! Hoy están buenísimos esos tatuajes. ¿Qué? ¿Ustedes que son? ¿Conocen Jujutsu Kaisen? Bueno, no sé si lo alcanzan a ver. Acá, ¿es un tatuaje? De Goyo. A ver. Ah, pero trabajar el brillo a esta vaina. Ahí está. A ver. Sí, así es. Espérame. No, me voy a hacer este tatuaje. Espérame, hay otro. Este es de Nanami. Está igual, está bien chido. Ya, güey. Gracias, señor productor, eso es muy amable. ¡De nada! Eso es muy amable. Pues Barbie puede ser lo que quiera hacer, así es. Sí, es cierto. Y si quiere, puede ser un dios que le gane a Goku y gana. Sí, porque Barbie dice que todo se puede con el poder de la imaginación y mata a Goku. Señor productor. Sí es. Hoy es mi esclavo. Está chido, ¿verdad? Hoy sí me quedo chido. La temperatura que te gusta. A ver cuánto. Oye, sí. Ahí les voy a mostrar. Le voy a mostrar a la gente cómo está nuestro estudio cayéndose a pedazos. Ahí está, mire. Se nos está cayendo la pared, literal. Vean eso. Sus estrellas son para. Para comprar unos clavos aquí. ¡Ay! ¡Wey, qué pedo! ¡Voy a morir! Haz el logo del canal. Pues, en teoría, el. ¡No! Y aparte, game over. ¡Qué oso! ¡Uy, te llevas el café, wey! Ah, sí. Te lo regalo. Pegamento mejor. Ay, esas cosas solo pasan aquí, amigos. Neta. Así que si durante algún directo ven que me cae una pared encima, ya saben por qué es. Fue por culpa de ustedes. Ah, no es cierto. Sigue creciendo. Es este güey me distrae. Vamos otra vez. ¿Qué? Ah.
Tabato. ¿Qué? Ah, lo están vendiendo, por si alguien lo quiere. Es un Atari. Los que no lo conocen, ese era el Atari. ¡Ah! Seguimos queseando. Acabo de ver a alguien encadenado. Encadenado. Ups, descubrieron nuestro gran secreto. ¿Cuánto cuesta, bro, en pesos chilenos? ¿Qué en pesos chilenos cuánto, güey? No sé cuánto es el tipo de cambio el peso chileno. Bueno, en dólares. Como 10,000. Ya lo. Que lo convierta a su moneda local. Con todo y envío. Es cierto, no sé. $150. Dices por eso, amigos, sigan donando estrellas. Gracias, así es. Se dice que juegue el cuñado un rat para ver sus habilidades. Él es fifero. Él le gusta FIFA, le gusta Call of Duty, le gustan los hombres. $700 chilenos es un dólar. Está, dice Claudio. Ay. Serían como 108 mil pesos chilenos. A su madre. Hola. Esa gracia de todos. Solo FIFA. Es literal el FIFA ese güey. Es el FIFA. Ay, 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 ay. Me quemo la cola. ¡Ah! Vamos a morir. Me voy a morir otra vez. Dice Claudio que el peso chileno está. En vez de interrumpir tu stream. ¡Peso chileno, weón! Oh, culiao. Espérame. Ya me dejó. ¡Ey! Racistas y estereotípicos. ¿Cuándo un live en conjunto? Habría que ver qué podemos jugar. El Shovel Knight me late. Mejor la compra en la Feria de las Pulgas, dice. Que el cuñado juegue, así lo trolees. ¿Cuánto dijiste? 700. ¿Qué pasa, culiao? Dice. Si dicen mucho. Culiao en. Es como nosotros decimos wey acá, ¿no? Aquí es wey. Oye, qué pedo, wey. Para todos es wey. Sete cios. Dice, dile al cuñado cómo se sintió el 7-0 en la Copa América. ¿Cómo te sentiste el 7-0 en la Copa América, wey? En la Copa América. No sé. ¿Hubo Chile contra México o fue otro partido? ¿Qué pasa? ¿Por qué me están pegando estos vatos? Te sentí como en el amistoso. Ándale, que se sintió como en el amistoso que jugamos y quedó 9-0 México. Ese se sintió. Y un brillo pelado. ¿Qué pasa, culo? No, ese es un garabato. Un garabato. ¡Ay! ¡No! Me va a matar. Me voy a morir otra vez. Quítate. Voy a morir otra vez. Nunca voy a agarrar ese cristal.
No, uy. No manches. No manches, Frida. ¡No! ¡Pájaro horrible! Si eso se lo dices a tu mamá, te mata. Ah, creo que Saul me preguntó si iba a sacar el final bueno. Pues es mi intención sacar el final bueno, pero... Ay, pero manqueando así, no. Ese está muy feo, ese poder del hielo con el fuego. No me gusta. ¿Y esta rosa? Pues no, no hubo ni una rosa. Le pegó el pájaro por atrás, literal. ¿Qué vayas a encontrar chilenos en el directo de mi amigo Roberto? Y en mis directos hay más público en México que ni... Que ni de mismo Chile. Se marchitó. Se marchitó la rosa. Una rosa es una rosa. Qué padre es encontrar gente... Gente en el directo en general. Y que vengan a apoyar y que les guste el contenido. Eso la verdad es que... Me hace sentir así bien chido. Que vengan, que se pasen, que estén disfrutando el contenido, que comenten en el chat. También las estrellas están de más. Y si yo saqué el final, bueno, por error. Nunca he encontrado un streamer chileno. Pues ahí está el amigo Roxoni. El amigo Claudio tiene su canal. Y él es chileno. Yo lo encontré. Yo la verdad es que. Yo me acuerdo que a Claudio lo encontré de pura casualidad. Estaba yo en el trabajo, no tenía yo nada que hacer. En mi anterior trabajo. Y vi que estaba jugando Zelda Majora's Mask. Y de pura casualidad ahí estaba Saúl también. Pues. Y aparte, como hacía streaming en un horario que me convenía porque pues en las tardes yo no tenía nada que hacer. Me marcho, yo sé perder, pero ay. Dice, pues aviso que muchos vatos dicen que no juegan Kirby porque no es de hombres, de nombres, supongo, de hombres. Creo que les duele la masculinidad frágil. Pues es que Bell es una bolita rosada y bien kawaii. ¿Cómo no vas a querer a Kirby? Amigos, es muy tonto decir que en los videojuegos hay géneros. O sea, géneros me refiero a hombre y mujer, no géneros, porque sí hay géneros de videojuegos. De deportes, de puzzle. Pero pues es una... Hubo un tiempo en que los videojuegos sí trataron de enfocarlos a ciertos públicos. De hecho, incluso hablando de Barbie, bueno, la historia de los videojuegos, intentar de separarlos por género, viene desde las maquinitas. De hecho, el primer videojuego que intentaron enfocar hacia un público femenino fue la señora Pac-Man. Porque en ese entonces los videojuegos o el gran público que jugaba videojuegos era casi exclusivamente puros hombres, por ahí de los años finales de los años 70, 80, eran puros hombres. Entonces querían enfocarse en el público femenino. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, pues vamos a hacer un personaje que ya está establecido, muy famoso, como es Pac-Man en ese entonces, y le pusieron un moñito para que sea la señora Pac-Man. Pero la verdad es que se les fue por otro lado y la señora Pac-Man fue uno de los videojuegos más famosos de su época. ¿Qué dice? Espérame. Dice, intenta ver el final malo de Kirby con un cristal fácil y cuando lo acabes agarra el Kirby, ese ves el otro. Ok. Dice, está en el chat, bro, el canal. Ok, Roxxon, ahí está el canal. Disculpa, Roberto, por poner mi canal. Sabes que no hay ni un problema, Claudio, con que pongas el canal, pero para nada. Dice, hombre, es una masculinidad frágil. Tienes una bolita frágil rosada, pero sí hay algo más de niños chiquitos, a lo mejor por categoría. Por antes sí, yo jugué Kirby. Baneado por spam. no lo vais a bañar. Tu masculina quería Kirby hasta que probaste este Kirby. Kirby se come todo, hasta una... ¿Qué? Ah, no es cierto, sí es cierto, no es cierto, sí es cierto. Sí es cierto. Ay... ¿Qué cosas dicen, amigos? Yo no había querido probar el Kirby porque no me llamaba la atención como tal la jugabilidad del Kirby, no que sea una bolita rosada. Pero sí, creo que en Japón... Lo que pasa es que Kirby
es un personaje enfocado más a niños, por el público japonés, porque pues, como ya habíamos platicado en otro directo, en Japón no está definido el género por el color. Ahí hay mucha gente que usa color rosa, tanto problema. Hombres que usan bolsos. Así es, no es cierto. Jueguen chido, jueguen retro, jueguen vieja escuela, jueguen old school. Ya, el amigo Claudio, ya lo escuché en varios directos decir mi frase. Ay, esos juegos de Kirby y varios de la 64, los que, ¿qué? Los jugué porque tenía mi hermano el emulador para el 64 en la PC, varios juegos de los 64, los entre los 4 y 2 años. Solo paso sin ningún rasguño. Típica Kirbyfobia, qué milagro. Ahora sí, perros. Ahora sí lo voy a pasar a la primera. Vamos a esquivar a esos vatos. Olviden lo que acabo de decir. Ya me pegaron. Pero es culpa del pájaro quema. El pájaro quema. Quema a las Marías. Ese sí, literal, es el pájaro. Si Kirby se llamara María, el pájaro quema Marías. Ay. Espérese. Uy. Ah. Tómala, perro. Ahora sí. Ay, brinca. Brinca la tablita. Yo ya la brinqué. Brincala de nuevo. Pájaro, toma. Y se demanda por derechos de autor. A la primera, eso me trae recuerdos de Vietnam. Es un buen albur para llegar a trolear. El del pájaro que quema. Ahora sí te esquivé, perro. ¡No! ¡No! La morición. La salvación. La morición y la salvación. Ahora sí, ¿ya ven? Facilito. Voy al bull para llegar a trollear. Dice, la morición, la vivición, la delimitados por la manqueación. ¡Ay, güey! Ya me gustaría llegar, sé que falta mucho, pero ya me gustaría llegar a tener lo de activar lo de los colaboradores. ¡Ay, güey! ¡Me voy a morir! ¡La morición otra vez! Cuéntate un chiste bueno. Pues ya los únicos que me sabía ya los dije. ¡Ay! Pensé que podía pegarle esa cosa, pero no. Pero no le puedo pegar. Espérame, voy a agarrar. ¿Qué puedo agarrar para pegarle a este güey? Así bien chido. Vamos a ver si esto con este me sirve. Yo digo que sí. Ah, pero si le pegas. Si lo combinas. Acá. Tómala. Dice Marvin. Dice, ¿qué onda, Roberto? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Marvin? ¿Cómo te encuentras? Muchísimas gracias por pasarte, amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo está el buen Marvin? Vamos a dar un saludo, Marvin. Espérame. Dice Marvin Asgard. El amigo Marvin tiene un canal que se llama Asgard Retro Gaming, que igual le gustan los juegos retro. Tienen chance de pasar a su canal. Si quieres, déjanos ahí en el chat tu canal. Bienvenido seas. Pues aquí estamos jugando con el Kirby. ¿Qué sale de la cruza de un burro con un avestruz? ¿Aburro cruz? No sé. Hoy está chido, le pega un plume. ¡Ay! ¡Quítate! ¡No! Vamos por la morición otra vez. Y se debes pegarle a los tentáculos. Eso va a ser un taladro.
pues estamos con el taladro. Pero ¿saben qué? Me voy a quitar de aquí porque sabía que eso iba a pasar. Cuidado con el fueguito, se nos tira encima. Nos movemos de aquí. Catalina dice que es combinar hielo con pinchos. Hielo con pinchos, ese no lo he visto. Hielo con pinchos, hielo con pinchos. ¿Qué sale del hielo con pinchos? ¿No son los patines de skate? O sea, bueno, parece que patina sobre el hielo. ¡Uy! ¡Muévete! O doble electricidad, ese te da un rango muy amplio. Doble electricidad. No. Ah, mira, en la cara sí le da. Se murió ese güey. Se murió ese vato. Yo sé lo que estás tirando, solo que te falta el de hielo. Con ese que te dan, dice, el único que he jugado desde Kirby es el primerito. El primer Kirby es de la Game Boy, si no me equivoco. El primer Kirby que salió fue para la Game Boy, luego salió para la NES. El tercer Kirby es el de Super Nintendo. Y ya de ahí ya no sé cuál va. Se murió ese culio. Creo que el jefe que sigue es el que transforma gigante de la ciudad. Ah, ok. Let's go. Marvin, gracias por ese like, amigo. Pues creo que el Kirby no se acaba hoy, amigos. Llevamos una hora y no pasamos todo. Ay, la sufrición, luego la morición. Ajá, el de Game Boy. Luego ese mismo salió para la NES con un pequeño extra. Ah, eso sí, fíjate que no sabía que era el mismo. Porque sí me acuerdo, sí sé que salió uno de la Game Boy. Ese fue el primer Kirby. Y luego me acuerdo que salió el de... El de la NES. Mis gatos están peleando. ¡Ayuda! Y le vamos a resolver eso como la gente decente, gatos. Bueno, si se están peleando, al menos sácale provecho. No sé, haz apuestas clandestinas allá por tu colonia. No es cierto, amigos. Yo no doy ese tipo de consejos. Ustedes lo saben. Aquí solamente pura gente de bien. Me voy a morir y tengo cero vidas. Así que... Este poder me gusta bastante porque... hace saltos infinitos. Y tiene buen rango. Ayura. Ayura con los gatos. Pues amigos, no se olviden, ya que están por aquí, no se olviden de compartir ese contenido. Acuérdense que eso me ayuda bastante. También no se olviden de ese Notify, que también me ayuda bastante. Y como ya se la saben, si están por aquí y el contenido les gusta y es de su agrado, un followito bien bonito. Ayuda a su streamer favorito a crecer y llegar a más gente. Dice, vas en Shiver Star, es el penúltimo mundo. Le dice, de ahí ya sigue el mero mundo de las hadas, Triple Star, y si sacas el final bueno, es un mundo de un solo nivel, Dark Star. Ok, que sale de la cruz de un burro y una tortuga. Burro y una tortuga, no lo sé. No sé, mato mi pavo. Aquí decimos mato mi pavo para decir me rindo. Un tanque. Voy a anotarlos en mi libreta de chistes para contar en los directos. Kirby, y si te subes, gracias. O sea, entiendo que la gordura no te deje subir, Kirby, pero por favor, no me falles así. Oiga, no he visto ni un cristal en este mundo. No sé dónde están. ¿Ah? No se les olvide compartir. Así es, amigos, no se les olvide compartir. Creo que ya se te quedó un cristal, ¿no? No sé.
No, no ubico dónde puede estar. Dice, ¿qué le dice una piedra a otra piedra? ¡Ay, güey! No, no le dice ay, güey. No le dice ay, güey. No sé qué le dice una piedra a otra piedra. Le dice... Le dice, no dejes que Kirby te coma. Ah, mira, cayó, ¿no? La vida es dura. ay. De seguro son piedras que viven en Latinoamérica, por eso dicen eso. Cuidado bajando, con ese nivel hay un cristal, vete por arriba cuando puedas. Ah, ok, ya lo agarré. Nos quedamos aquí, matamos a este vato. Cuphead el lunes. Todavía no sé si el lunes Cuphead o el lunes o el lunes Donkey Kong Country, porque pues ya estamos con el Donkey Kong Country. No sé qué dicen ustedes, ¿qué prefieren? ¿Dónde prefieren verme manquear? Creo que ahí arriba ocupas doble hielo para sacar el cristal del techo. Pues algo sé. Ah, borraste tu comentario. Por eso, o sea, cuando pasa eso con el chat que se actualiza, es porque borras algún comentario o algún comentario se bloquea. Pero medio alcancé a leerlo. Pero no, parecía que no. Voy a quitarme esto. ¿Quién ganó, Banjo o Zelda? No he visto cómo está la votación todavía. ¿Cómo va esa votación? ¿Cómo va esa votación? Pues va ganando Banjo-Tooie. Ya se lo merece el Banjo-Tooie porque... El pobre Bando hace rato que lo viene pidiendo. ¡Ah! Strike. Pero, yo voté por Zelda Ocarina. Hace rato que quiero traer el Zelda Ocarina, pero hace rato que también quiero traer el Banjo-Tooie. Mira, ahí hay energía, necesito energía, porque si no, me voy a morir. Ahí. Paso de ese lado. ¿Cómo paso para ahí? Bueno, vámonos por aquí. Debería ser de ese lado. Entonces, cuidado. Bro, Kirby solo sabe comer. Eres un tragonzuelo. Solo sabe comer y ser rechonchito y muy bonito. ¡No! ¡Los gordos! Todo con los gordos. O sea, gordos así se llaman esos enemigos. No crean que soy gordofóbico. Porque pues... ¿Cómo un gordo puede ser gordofóbico? Eso no va conmigo, amigos. Aquí nada de fobias, nada de nada. Córrele. A ver qué más hay por aquí. Una vida. Vientos. Ah, mira que es el último cristal. La piedra. A mí solo me salen mis comentarios. Te sales del directo y vuelves a entrar. Y creo que se actualiza. Porque sí, veo que últimamente esto viene muchas fallas con los comentarios. Porque sí, igual me tiene pasado. Porque, por ejemplo, yo monitoreo mis propios directos desde el celular.
aquí. Así leo el chat un poco más fácil. O sea, tengo doble pantalla, eso sí. Pero también tengo aquí el celular. Como lo tengo aquí a la mano, pues... Y a veces me pasa de que los comentarios se dejan de actualizar. No sé por qué. Cosas de Facebook. ¿Cómo la? Pues creo que ya tengo los tres, ¿no? ¡Ay, güey! Kirby tortilla. ¡Ah! Recién tenías la voz muy grave. Eric, gracias. Esa es mi voz. Así es mi voz de por sí. Pero que no sabes. Es el otro Saúl, danos un like. El Saúl chafa. ¿Cómo te había dicho una vez? ¿Cómo te dije que era tu otra versión de Saúl? Ya se me olvidó. Pues limitaron los comentarios de la otra cuenta, ya, así que... ¿Te limitaron los comentarios? Eso nunca lo había escuchado, que te limitaran los comentarios. Qué raro es Facebook. Ya te dije, amigo, deja de ser tóxico, pero no. Tú no me crees. ¡Ay! 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 Se comieron a Kirby. Qué irónico. Vamos a ver si puedo agarrar esa vida. Te limitan los comentarios cuando comentas mucho y si es la... Ah, eso no lo sabía. Nunca lo había escuchado. No, ¿para qué me das esa estrellita horrible? Ah, pues ahí está. Agarramos todos. Not bad. Tóxico es vida. Roxico es amor. ¿Quién es Roxico? ¿A Roxoni? Es cierto, no sé. ¿Sabía que mi personaje favorito es Kirby Skin DDD? Se me hace muy chido Skin DDD. Como siempre en los streams de Zelda, pues comento de más, pero conozco a quienes les limitan las compartidas. Ah, creo que Facebook, porque pues ya después de cierto número lo ha de reconocer como spam. Entonces por eso ha de ser que dije, ¿dónde vas, chavo? Ya compartiste mucho. Está muy rara tu situación. De seguro eres un bot. Así que en el pastel. Deja de compartir tanto. Ay, 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 me voy a caer. ¿Por qué me apagas la cámara, güey? Jugando Kirby, güey. Ay, velo. Por tus cosas, güey, ya me caí. Ah, tóxico. Tóxico es vida, tóxico es amor. No, amigos, no sean tóxicos. Aquí. Y también acá. Porque a veces aquí sí sale todo el chat. Y a veces aquí no. Y a veces acá sí y aquí no. No sé. Es muy raro el chat, güey. Muy raro. Vamos a preguntar. Dame dos. El mejor poder de Kirby. Qué fastidioso ese güey. La mejor combinación de Kirby forever. Ay, espérate que el pterodáctilo bebé me va a matar. Ah, mira, acá ya está el cristal. Ah, pensé que iba a morir. Sí, sí, la verdad es que sí. ¿Para qué te digo que no? Sí, Saúl. Que ese güey juegue. Hay un directo donde él sale jugando. Él, mi esposa y Re. Ya, yo, ¿cómo estás, Brian? ¿Cómo está el amigo Brian? Ya subo esa partida del Minecraft. Si hay un directo aquí en el canal, no sé si todavía sigue el directo, no sé si Facebook ya lo habrá borrado, donde estamos jugando Snowboard Kids. Sale él jugando. Dice, dile que juego que se presente. Que le da pena.
que sea, dile que no se apene. No olvides el cristal de abajo, hay uno medio oculto en una nube de otra nube. Ah, creo que lo jugué. Fue en Cuphead con tu hermano. Ya está, se le fue la luz al momento al Kevo. Ay, po, se tiene una suerte, Kevo. Ya agarré ese cristal. Sí, lo agarré. Amigo Brian, muchísimas gracias por esas estrellas. Amigo, hermano, por esas 30 estrellotas hermosas y preciosas. Les agradezco a todos ustedes. El amigo Yayo también tiene su... acaba de abrir, empezó hace bien poquito. De hecho, esta semana empezó. Tiene un canal de streaming también. Tiene contenido variado. Carlos, gracias por ese like, Carlos. Tiene contenido variado. Hoy estuvo jugando Minecraft. Tiene un poquito más de variedad que un servidor. Está como hoy. Si quieres poneros ahí también el nombre de tu canal, y ya yo, eres bienvenido. Aquí se le apoya a todos, sin excepción. A todos, sin excepción. No, espérate, espérate. ¿Nos quieres poner el nombre de tu canal ahí en el chat para que la gente te vaya a seguir? No hay ni un problema. Dice Roberto, cuéntanos, ¿a quién conquistaste primero? ¿A tu novia? ¿Qué dice? ¿A tu novia o al cuñado? A veces los hermanos son protectores de sus hermanas. Pues este ni tanto. Tenemos con todo el Clone Hero, Yayo Gamer 2788. Pasen, den su like. Gracias por el espacio, bro. Así es, vayan a seguir a Brian. A Yayo Games 2788, regálenle su like, está empezando, ya tiene acceso a estrellas. Carlos, Brian, allá. Es Brian 99 92 35 54 23, vayan a seguirlo. Pues la historia de... No, este güey, ¿qué va a ser protector con su hermana, Nel? Nel Pastel. Ah, sí, güey, está bien creepy esa madre. Va a hacer que se escuche mal mi micrófono y vas a matar a Kirby, güey. No. Ah, ya vi los... Están en descuento los audífonos que... Voy a comprar mis audífonos hoy para que ya. Sí. Vi unos bien chidos. Los mismos que usa Claudio. Los que les comenté a Rel otra vez. Y otros están en descuento. Sí. No es el mismo modelo. Pero sí. Ahí te voy a mostrar un directo de ese güey. ¿Sabes cómo se escucha? Están muy chidos. ¡Ah! Voy a morir. Puro amor ahí. Está poniendo romántico el stream. ¡Ah! ¡Tu madre! ¡Cállale! Que hay algo entre nosotros, dice. ¡Te tuito! ¡Ay! ¡Se caiga el Claudio! ¡Beso! ¡No, güey! Luego por eso La juventud de 19 a 39 años hace que haya más casos de COVID. Un peso de tres. ¡Ah! Cómprate el Razer Kraken. Suena precioso. ¿Esos son Razer Kraken? Ah. Ah. Los Red Dragon, pero estaban en 1800. Ah, ahí está, son esos. ¡Cracker, perro! Que los ataques no son lo único que se come. ¡Ah! ¡Te vato! ¡Oh! Llévala.
Colócate el sombrero de Mario, eso te da poderes. Pues es cierto, hace rato que no usamos la gorrita. No, güey, ¿por qué? Hace rato que no usamos la gorrita de Mario. Porque hace mucho tiempo que no jugamos nada de Mario. Es que así no... no agarran. Se ven feos, güey. No, es que están pegados. Ah, no, porque será siempre el mejor. Mejor que nadie más. Te peleo sin inventar. Oye, ¿por qué no puedo romper eso? ¿Por qué no puedo romper esto? ¿Qué necesito? ¿Necesito doble electricidad? ¿Qué juego? ¿Necesito doble electricidad o qué? ¡Lárgate de aquí! ¡No me tienes harto! ¡Vete! ¡Vete! Oye, ¿qué necesito aquí para romper eso? Tú sabes. ¿Tú qué vas a saber? ¿Qué vas a saber de la vida? ¡No! Traducción, síguele. ¿Pero será doble rayo? Es lo que quiero creer. No, no sé. ¡Velo! ¡Ya me hice perder mi poder! ¡Quítate de aquí! Se rompe con electricidad y... según yo, hacen un... ¡Ah! ¡Sí es cierto! ¿Y dónde consigo un... ¿dónde consigo un Boku no Pico? Amigos, no busquen en Google qué es Boku no Pico. Por favor. Háganse un favor y no busquen en Google qué es Boku no Pico. Y tiene lógica, rayo en una nube. Me acuerdo que había uno de Pico por aquí. Dice Ira. Porque ya sí sabe qué es eso de Boku no Pico. No lo busquen, amigos. No lo busquen. Pues si no, regrésate al bosque en otoño en Popstar. Ahí está. Nos regresamos. Pero ¿saben qué? Necesito energía. Me acuerdo que en uno de estos había energía. En este creo que hay energía. Y una vida. Ahí está aquí. Vamos a recuperar un poquito de energía porque si no me voy a petatear ahí. Dice, ¿dónde consigues el gorro? Necesito una silla y una boina para jugar Tekken. Este lo compramos ya hace varios, ya algunos años. Para en una convención, porque aquí en la ciudad donde yo vivo al año hacían dos convenciones de anime, videojuegos y todo eso de frikis, y mi esposa y yo solíamos ir bastante a las convenciones. De hecho, básicamente nos conocimos gracias a las convenciones de anime, a resumidas cuentas, y en una de esas compramos esta gorrita de Mario. Y la tuvimos muchísimo... Bueno, ya había contado un poquito la historia de esta gorra, pero bueno, se les vuelvo a contar para los que no la han escuchado. La compramos y la teníamos ahí. Digo, ¿para qué voy a usar una gorra con orejas, con alitas de Mario? O sea, ¿qué uso le voy a dar? La verdad es que la tuvimos muchísimos años guardada, pero muchísimos, muchísimos. Y cuando empecé con lo de los streamings, estábamos revisando unas cosas en la casa y la vi y dije... oye, me puede servir para los directos, para usarla o para tenerla de fondo aquí. De hecho, este peluchito igual de Link, hace muchísimos años que lo compré. Y es una de las pocas cosas que tengo así de colección. Y ese Mario es de mi esposa, también a ella se lo regalaron para un cumpleaños. Esta bombita traía unos chicles, me acuerdo que lo vimos en un... no sé si en un 7-Eleven, no me acuerdo, una tienda así. Y adentro traía unos chicles. Y ese creo que venía en... McDonald's. Sí, es de McDonald's. Una sobrina me lo regaló. Ya. Yeah. Pero la verdad es que no sé dónde se puede conseguir una gorrita de Mario así. El Senka y el Tsunami, sí. Pon las orejas delante de la diadema. Las orejas delante de la diadema.
No, es que lo que pasa es que como las pegué con silicón, se hace peor. Se quedan así, mira. Y no. Para cuando hicieras cosplay, siempre tuve un sueño de hacer cosplay. Mi esposa llegó a hacer cosplay. Yo no, nunca llegué. Pero sí tenía un sueño de hacer cosplay. Las cositas. ¿Alguna Figma? ¿Algún Figma de Link? No, no tengo ninguna figura de ese tipo como las que tú coleccionas. Bro, hay un temblor en Chile. Ayuda, es fuerte. ¿Está temblando en Chile? ¿En serio? Confirmen si es cierto. Ya ven que en Chile... Agustín, gracias por ese like, amigo. Ya ven que en Chile, igual que aquí en México, bueno, más en el centro del país, porque aquí donde yo vivo no hay temblores. Esta zona es antisísmica. Hay temblor en Chile. ¡Wow! Ayuda. Ayuden al amigo Naim. Pues resguárdate, amigo. Pues ese debió ser su último mensaje antes de que fuera la luz. Ayuda. Ayuda. Conserva la calma. Conserven la calma. Ajá, qué troll. ¿Por qué? ¿Por qué no está temblando? ¿O sí está temblando? Ya perdí mi poder. Clip 60 de la calma. Ay, vamos a otra vez a este nivel, nivelucho. Pues claro que sí, en el siguiente directo se va a acabar el Kirby, no en este. ¿En qué zona estás, Nain? ¿Qué troll dice? ¿Será cierto o nos está troleando? Porque pues, con esas cosas, yo soy de la opinión que no se debe jugar tanto. Que sí son cosas un poquito serias. Espérenme, se nos fue la batería. Tan, 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 tan. Lo bueno es que la puse a cargar aquí cerca y no me tengo que levantar por ella. Un segundo. A ver cuándo nos llega la batería continua. Para que no nos pase esto. Si extiendes el stream como 2 horas, poquito si lo acabas. Es que sabes que lo que pasa es que aquí donde, en la ciudad donde vivo, por cuestiones de pandemia y de contagios, tienen implementado lo que se llama restricción de vialidad. Después de cierta hora no puedes transitar en la calle, y yo como los directos no los hago desde mi casa, entonces me tengo que mover. Pues a determinada hora ya no puedo. Ya tengo que terminar mis directos porque me tengo que ir para otro lado. Mueran, mueran. Nosotros estamos acostumbrados a los terremotos. ¿O qué hora son? En Chile creo que es una hora más que aquí. Aquí son las... van a dar las 9 de la noche. En Chile creo que son las 10, ¿no? Uy. Te falta electricidad. Creo que hay uno cerca de antes de llegar a esa parte, ¿no? No, ya van a ser las 10. Pues creo que tenemos el mismo horario, Robert, pero ¿a qué horas restringe la vialidad? Aquí hasta las... la restringen hasta las 11:30 de la noche. Pero por ejemplo, luego tengo que cenar. Ni modo, quédate en casa del cuñado con el dormir, igual se llevan bien. No hay mucho espacio aquí. Si no, sí, me quedo. En el piso ni pedo. Ándale. Con el perro. Vamos a dormir con el perro. Como el perro que es. La verdad, espero que haya uno de electricidad cerca porque... pero me quiero ver algo. Dame un segundito.
compartir tu clip de hace 2 minutos. Gracias por compartir el clip. A dormir con él en su cama me refería, pero bueno. No, Nel. Nel Pastel. Neta, espero que haya algo de electricidad cerca porque... Yo aquí ando como... Güey. ¡Uy! ¡No! Según él, esa pasada donde estaba el cristal. Hola, mamita, nos vemos luego. Buenos juegos. Gracias, Brian. Gracias. Otra vez. Otra vez. Vamos otra vez. Pues no. Ingenuo de mí pensando que iba yo a acabar el Kirby hoy. Ingenuo de mí. Ameno. Ameno. ¿Qué dice la sire? Ameno. Ameno. La sire. Ameno. Saca los pinchos. Saca las jeringas. Kirby, no. Me voy a morir otra vez. Me voy a morir otra vez. Ahí está. No. Falsa alarma, no me morí. Todo bien. Se cancela todo. Se cancela la morición. Ustedes no han visto nada. ¿Por qué hay una brujita ahí? Yo no lo entiendo. Uy, voy a morir otra vez. Me gusta que como que se quedan pinchados los enemigos y luego se mueren. Voy a agarrar esa estrellita de aquí para que me dé muchas estrellitas y yo pueda agarrar una vida. Así es, amigos, me vieron. Quedé como payaso pensando que iba yo a poder acabar el Kirby hoy. Quedé, amigos, quedé. Aunque en teoría nos queda como casi una hora de directo. Casi una hora de directo. Vámonos para aquí. Primero, donde estaba el cristal. Necesito ese cristal para... Ándale, para que yo llegue a agarrar una vida. Vámonos para arriba. Hola. Tómala. A ver. Nada más no te vais a morir esta vez. Kirby de Jesús. Por favor. No, 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 no. ¿Saben qué? Lo voy a agarrar después. Ya me fastidié. Luego lo agarro. Ya estoy harto. Estoy harto. Kirby de Jesús, porque ya se ha ido a ver Diosito. Ese. Ya mejor no actives el poder ahí. Ah. Estoy harto de ti, Kirby. Y así me morí la otra vez. ¡No! ¡Ven aquí, poder! ¡Ah! ¡No le doy!
Ahora sí. Tómala. Poder ninja como Naruto. ¡Ay! Estoy con el rocón. Ajá, sí lo maté. De lejitos. Dice, ¿qué pasó? No sé, dinos tú qué pasó. ¿Todo bien? ¿O nada más nos troleaste, Naim? ¡Ay, güey! Ahora nos vamos para la derecha. Y no se olviden de compartir ese contenido, amigos. Todavía están a tiempo de compartir el directo y hacerme muy feliz. Hola. Cuidado con los libreros que caen. Y acá también hay unos de esos amigos que te comen. Ah, ok. Ya con un notify es suficiente, Naim. No hay que poner tantos notifies. O creo que se traba el chat. Duda, ¿qué cosas ocupas para transmitir? Hablando de apps. Para hacer la transmisión como tal, solo necesitas un programa que se llama OBS, OBS, que es el que retransmite la señal que tú tienes en computadora a Facebook Gaming. Cuando tú entras a la página de Facebook Gaming y le das en vivo, hay una parte donde dice obtener en clave de stream. Tú copias esa clave y te vas en OBS, y hay una parte donde tú pegas esa clave, le das iniciar transmisión, y ya nada más en Facebook Gaming le das iniciar transmisión. Ahora, el OBS sirve para que tú hagas, armes todo, o sea, todo esto que ustedes ven, el overlay, que son imágenes o videos, tú los vas posicionando como quieras, el marco, todo eso se trabaja, y eso es lo que transmite Facebook Gaming. Al principio puede ser un poquito confuso. Yo la verdad igual estaba súper, súper perdido en el tema. Hasta la fecha no soy así bien. Pero con el tiempo le vas agarrando. No, yo puse muchas. Ah, bueno, pues no pongas tantas. No nos... Porque luego, por cosas así, luego Facebook te reconoce spam y... A ti te puede poner alguna especie de ban por mucho spam, así que... Pero yo quiero ser streamer, pero no sé cómo. Hay muchos tutoriales en YouTube. No es difícil, pero te comento que puede ser a veces muy frustrante. No siempre hay días chidos de streaming. Hay días buenos, hay días malos. Y mucha gente, pues... No todos pegan, no digo que no puede ser para todos, porque puede ser para todos. Si le echas muchas ganas, todo es posible. Conozco algo, digo, soy familiarizado, pero mi carrera no he investigado bien qué pedo. Ok. Dice Schubert, ha compartido nuestro directo. ¿Cómo está el amigo Schubert? Gracias por compartir. No sé si va a aparecer la alerta, pero estoy viendo... Aquí a un ladito veo cuando lo comparten y no lo comparten. ¿Y aquí qué tengo que hacer? Esto es como un melón. Eso es como un no sé qué. Y esto es un no sé qué. Presta atención a las frutas. Eso te dirá el color de los botones de la siguiente habitación. Me tocaron frutas difíciles. Sí, esto entiendo que podría ser un melón. Porque en Japón el melón muchas veces se representa así. Y lo he visto en juegos de Yoshi. Amigo Schubert, gracias por esas compartidas. Pero no entiendo qué es esta cosa. Solo identifico verde, café y no sé qué es lo último. A ver. Verde. Café. ¿Qué podrá ser lo último? Schubert, gracias por ese like, amigo. No, pues no era así. Muchísimas gracias. ¿Cómo está el amigo Schubert? Naranja. Ándale, si es una naranja. Vamos a ver. Entonces, verde. Del melón.
¿Qué más dijiste? Verde, café. De hecho, por el juego de 64 también sé que es un melón verde. Y un coso café que es como una nuez. Y el último sepa. ¿Y qué me dijeron? A naranja. Naranja. Así era. ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo sin ustedes, amigos? ¿Qué sería de mí sin ustedes? Pélate, Kirby, pélate. Si no, las plantas pirañas. Sí, era una naranja. Así no se veía como una naranja. Porque como tiene como que sus... como sus pequitas de la naranja. No son pequitas, pero... ustedes me entienden. Hasta en los libreros malditos. Nada. Toma. Toma. Uy. Cuidado, Kirby Ninja. Kirby Ninja. No se olviden que si están aquí y el contenido es de su agrado, amigos, regálame un follow si no le han dado follow. Eso saben que me ayuda bastante. Y compartiendo ese contenido también. Los librazos tan macizos te matan de una sola vez. ¿Sí? Pues sí están macizos los librazos. Ay, cuidado con las ranas. Cámara. Según yo ya agarré los tres cristales, ¿no? Confirmo por morición de primera mano. Ok. Eso lo explica todo. Parecía una dona mal adornada. Una dona mal adornada. ¡Ay! Quédate tú. ¿Saben qué voy a hacer? Ven aquí. Me voy a llevar a este de aquí. Mira, hasta se convierte en stripper Kirby. Kirby pole dance. Vámonos. Kirby bailarina erótica. Espérate. Espérate, Kirby bailarina erótica. Ay. ¿Por qué eres así, Kirby? Kirby de Jesús. Tranquilo, Kirby de Jesús. ¡Ey! Ah, son escuditos. Dice, ¿no has visto el diseño 3D de Kirby Table y Kirby Piernas Largas? Sí, ya los tengo visto. Es una de las cosas más raras y más creepy que he visto. Es súper random y súper creepy. Ay. Cuidado. Ay. Ay, cuidado. Se acabó. Se acabó. También hay Kirby Dimitrescu. Ese sí no lo he visto. ¿Has jugado con el Mario Delgado? Es una versión que sale en el Super Mario Maker, ¿no? Es una especie de hongo que agarras y lo vuelves como Mario Delgado. Ya sé cuál, pero no juego con él. Ok. Vamos a intentar esto otra vez, pero no. ¿Luigi? No, Luigi es el Mario verde, no es el Mario Delgado. Luigi es Mario verde. Ay, 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 ay. Destransfórmate tú. Mejor meme del 2018. ¿El Mario Delgado? No me acuerdo de los memes del 2018. ¿Ustedes se acuerdan? Yo no me acuerdo ni qué desayuné hoy. ¿Y ustedes se acuerdan de los memes del 2018? Apu se va de los Simpsons.
Eso, ah, eso fue en el 2018, sí es cierto. Envidio a las mentes jóvenes que todavía tienen buena memoria. Kirby para rayos. Ay. Ay, güey. Ahí me voy a... Vamos a hacer la morición otra vez. Ay, ay, pensé que me iba a morir. Pensé que iba a ser... ¡Uy! Otra vez la morición. Brinca. 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 Y se culo se cae. Sí. Ahora sí, Kirby. Nada de... Nada de tus cosas kirbyescas. Kirby de Jesús. Por favor, compórtate, Kirby de Jesús. Ay, pero qué bonita canción. Sí, está bien bonita esa canción. Este nivel me gusta. ¿Se acuerdan cuando yo dije la barrabasada de que Kirby no tenía buena música? O sea, ¿en qué estaba yo pensando? Mal de la cabeza, chavos. No puedo creer que yo dije que Kirby tenía muy mala música. O sea, amigos, reconozco mi problema. ¿Por qué Kirby de Jesús? Porque es Kirby de Jesús. Así está el suerte de nacimiento, ¿no sabías? Su papá Kirby Antonio dijo, quiero que mi hijo se llame Kirby de Jesús. Y su mamá Kirby Antonieta dijo, no, pero ¿cómo le vas a poner Kirby de Jesús? Y su papá dijo, sí, se va a llamar Kirby de Jesús. Y así nació. Y esa es la hermosa historia de por qué Kirby se llama Kirby de Jesús. Ahora lo saben. Confirmado por Nintendo, ¿ah? ¿Eh? A ver, aquí este es el lugar de la morición. Listo. Lo superamos. A mí estos son como los fantasmas. Y se juega Minecraft 1.17. Espérame. Ya me dejó de actualizar los comentarios de esta cosa otra vez. Yo tenía otros datos. Dicen, mi internet no creo que soporte si me voy otra vez. Tú y tu internet, José. De veras. De hecho, la canción del mundo de las hadas sí está creepy. Lo digo lo suficiente para los niños sin llegar a espantarlos tanto. Minecraft, no sé, amigos, no sé. El Minecraft no lo corre bien en mi computadora, eso sí. Tenía yo una versión de Minecraft. Y por rato se... De hecho, bastante seguido se me lagueaba muy feo el Minecraft. Yo tengo otros datos, es que a mí nunca falla. Me salió 9. 9. A nadie le ha salido el 20. Ya casi llegas. Ay, sí. Ya que se acaba ese martirio. Pero esta parte de aquí es donde están esas cosas que me comen. Pero aquí hay uno, ¿no? No, por aquí había hasta este vato que come. ¿Qué pasa si sale el 20? Pues nada. Este comando lo utilizan para, no sé, digamos, no sé, que el streamer diga, vamos a hacer, no sé, un sorteo, el que saque el número más alto gana, ¿no? O vamos a hacer una dinámica, el que saque el número 20 entra a una partida conmigo, no sé, cosas así. No hace así que digas, qué bruto, qué gran cosa hace, pero... Mira, aquí estaba el de electricidad. ¡No! Tengo que tener cuidado con estos. Luego acá hay otro. Luego acá hay otro.
Ah, yo cuidándome de esos vatos si vienen aquí. Uf, 7 de nuevo, a huevo, 20. Oh, 20 de 20. Ahí está, pues eso es, para eso sirve. Ahí está, ahí está. Entonces, ¿qué me gané? Te ganas un beso. Un besazo. Bro, yo tengo un cel cacahuate y me va perfecto. Un cacahuatito. 7 de 20. Sale mucho el 7. ¿Qué pex? A este vato se acabó mi café. Quería más café. Guácala, eso no lo quiero. ¿Qué es un 7? Ah, un beso. Un beso del don del ciber. ¿Prefieres eso? A ver. Según había... estaba viendo en un video que este mundo de Kirby, o sea, este mundo de aquí, este planeta, pues, es la Tierra. De hecho, si observan bien la silueta que tiene por fuera, aparece como la forma de los continentes. Entonces dicen que es la Tierra existe dentro del mundo de Kirby. Descarga, son 120 megas. No, yo quiero algo de valor físico. Creo que aquí ocupas dos poderes, el del taladro y el del doble rayo. Descárgate lo pirateado, no más. O sea, sí, sí me lo... o sea, si te refieres al Minecraft, sí. Digo, sí lo llegué a bajar. Pero el problema no es que yo lo baje, sino que lo corra mi computadora bien. Bueno, ustedes me dijeron, vamos por poder el taladro. ¡Ay! Me esquivó este güey. Ah, creo que es el cristal difícil que decía. Porque véanlo. Vean la forma de este planeta. Dicen que supuestamente es la Tierra. Está dentro del mundo de Kirby. Por ejemplo, esto es Norteamérica. Esto de aquí. Bueno, América, toda América. Fuiste a checarla antes porque no estoy 100% seguro. Ah, bueno, pues ya entré. Yo confío en la palabra de ustedes. Si ustedes me dicen, necesitas el taladro y no sé, otra cosa, pues yo confiado. Así se parece a la Tierra, sí. Digo, lo vi en un video de curiosidades. Y dicen que es la Tierra. Que la Tierra existe dentro de Kirby, dentro del universo de Kirby. Mejor me voy antes que me recaiga la culpa. ¿Por qué? Por echar a perder la Tierra. Ah, porque ya. Porque me dijiste que necesitaba tal cosa y qué tal si no la necesito. Usa Kirby y un hoyo negro. Ah, se va. Kirby y un hoyo negro. La Tierra, ¿qué? Pues la Tierra. Ay, cuidado, esto no había visto, estas balitas. Pues sí, la Tierra existe dentro del mundo de Kirby, amigos. Ah, mira. Ahí está, mira, sí tenías razón. Sí se necesita. Ay, güey. Ah, sí era el taladro. Ahí está. Ahí está. Córrele, córrele, mueve tus patitas. ¿Cómo será? ¿Cómo se verá Kirby sin zapatitos rojos? ¿Tendrá así las patas grandotas? Ya no se va. ¿Tendrá patotas el Kirby? Piecesotes. Creo que vi un dibujo así súper bien creepy de Kirby sin zapatos. Tiene sus patotas. ¡Uy! ¡Velo! ¡Velo! Me voy a morir. ¿Esos son zapatos?
Pues es que parecen zapatitos. Yo le veo forma de zapatitos. ¿O serán sus pies y anda descalzo todo el tiempo? Bro, ¿y come tanto? Bro, ¿y come tanto? Pues no sé si come tanto. No sé por qué se me hace un personaje muy chido, King Dedede. Es mi personaje favorito de dentro del mundo de Kirby, de todo el universo de Kirby. Me late bastante el personaje. De hecho, cuando juego Smash, no soy pro para el Smash, pero me gusta mucho jugar con King Dedede. O King Dedede. ¡Ay, güey! Que digo que lo dejes así, bro. Sí, ¿verdad? Porque es una persona curioso, maybe. Puede ser que sí. Kirby adentro de su cuerpo tiene un hoyo negro en su estómago. Ah, ya. Voy a entender. Ah. Ay, cuidado. Vamos para atrás. Ahora vamos para adelante. Personaje. Pero sí me gusta mucho el personaje King Dedede. Es de esos malos que no son tan malos, son así como que chidos. No sé. Creo el mazo sí puedes destruir a los pinchos, como dicen los gordos. Es que así se llaman. Así se llaman gordos. Es el nombre oficial de estos enemigos. No se pueden destruir. Pero creo que no hace referencia a la complexión. Creo que debe ser pues una palabra inventada japonesa. Y pues da la casualidad que suena igual que gordo. O gorudo. No lo sé, amigos. Yo no soy Nintendo. Yo no le puse el nombre a los personajes. Yo no le puse Kirby de Jesús, así ya se llamaba. Dice, ¿así se llaman? Dame la referencia fuente de entrevista de Nintendo para estar seguro. Espérame. Vamos a googlear. A ver. A ver, vean esto. ¿Dónde está mi pantalla del juego? ¿Dónde está mi pantalla de juego? Ahí, ¿por qué no la agarra? Espérame. Bueno, no lo agarra, pero ahí está. Se los voy a mostrar con la cámara para que luego no digan que miento. A ver, dame un segundito. No puedo hacer que se enfoque bien. Ahí está. Ahí lo dice. Se llama Gordo. Está en la wiki. Es que no sé por qué no agarró la pantalla. Pero así, ven, no, para que no digan que ay, es un mentiroso, güey. Sí, así se llaman esos enemigos gordos. San Gogol nos saca de la duda. También lo busqué. Sí, te lo estoy diciendo, así se llaman. Pero no me crees. ¿Por qué desconfían de mí? ¿Cuándo les he mentido? ¿Cuándo? Ya que están en eso, no se olviden compartir ese contenido, amigos. Saben que es compartir ese contenido es todo para mí. Así como no se olviden del Notify. Si ya le dieron el Notify, no hace falta que lo vuelvan a poner. Pero los que están aquí y no le han dado el Notify, les voy a agradecer siempre, siempre, siempre. Y si les gusta el contenido y no le han dado follow a este hermoso y precioso canal que tanto amo,
Dale follow. Espérame. Esta cosa ya como que quiere trolear con los lags. Creo que fue porque abrí el Google Chrome. Espérame. Voy a agarrar el poder de la piedra. Poder de la piedra. Poder de la piedra. Hoy, ¿por qué no aparece la piedra? Quiero el poder de la piedra. ¡Let's go! ¡Porco! El otro Saúl. Gracias, Porco. Gracias por ese like, Porco. Ya vine de nuevo, jaja, güey. Ya van 3 cuentas por exceso de comentarios. ¿Te has pasado? ¿Vas bien o qué? ¡No sé! No sé si voy bien. La verdad, no sé si voy bien o voy mal. En la vida mal, en el Kirby también. Tómala, perro. Uy. Ese gordo me quiere matar. Y Saúl López original, Saúl López Ochoa fake y Saúl Pérez Díaz ya no. En la vida mal, en el Kirby peor. Tú sí sabes, porco. Mira un Kuro Neko. O sea, hace un gato negro. Para los que no hablan japonés. Así todo. Todo mamón el güey. Para los que no hablan japonés. Kuro es negro, Neko es gato. De hecho, uno de los primeros, si no que el... Ah, mira, sí necesitaba electricidad. Electricidad con la cosa esta. Chale. Y si se ve lindo y a la vez raro esos que están en los tanques. El Magikarp, el inútil Magikarp. Si es que el segundo es electricidad y esta es la madre de picos, pero verde. El boomerang. No lo puedo agarrar. Entonces vamos a tener que regresar otra vez. Pero ya vimos que en ese nivel hay... El boomerang solamente necesita la electricidad. Dale, sube, güey. Creo que esos dos poderes hacen un sable Jedi. ¿Ah, sí? Ese creo que nunca lo he visto. ¿Dónde consigo electricidad rapidito? ¡No! 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 ¡Ay, güey! Regándola como siempre, Kirby. ¡Ay, ay! Me voy a morir otra vez. ¡Ay, Kirby de Jesús! ¡No! ¡Ay! Volví otra vez recapitulando, ¿lo acabas hoy o me espero el miércoles? Va a ser el miércoles, creo que sí va a ser la otra semana porque falta bastante. Todavía me falta el planeta 6 y luego la batalla final. Así que creo que no se acaba. ¿Los cascos qué? ¿Por qué me deja de actualizar el cochino chat? Que alguien me explique. Dice, los cosos morados luego se avientan del techo que tienen como espinas o algo así, son de electricidad. Ah, sí, cierto. 70 compartidas, pero son difíciles de agarrar. 70 compartidas, amigazos. Eso es todo. Pero entonces creo que sí hay de electricidad aquí. En este mundo. Ay, regresate, Kirby de Jesús. Dale, Kirby. ¡Ay, güey! ¡Uy!
que me pegó esa bala. Esa bala perdida. Ay. Sirví de Jesús. Tranquilo, vato, tranquilo. ¿Qué dice? Follow Witch. Espérame. ¿Por qué no actualiza? 166 días. Y al amigo José Obando. De hecho, el nivel 1 del mundo de las hadas es el nivel 1 Popstar, pero en rosa y más bonito aún. ¡Ah! Igual de facilito. Chris, gracias por ese like, Chris Sonic. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Gracias por pasarte. ¡Ay! ¡Ay! Kirby de Jesús. Ahí puedes barrer con... ¡Oye, güey! Pensé que no llegaba hasta ahí esta cosa. Sí, sí, se te puedes barrer con Kirby. Yo aquí todo bien confiado. Ah, mira, aquí hay electricidad cuando tú me miras. No sabía que estos vatos eran de electricidad. Kirby de Jesús valió. Valió Kirby de Jesús. Kirby de Jesús, él es el chucho. Chucho para los cuates. Kirby de Jesús, él es el chuchim. ¡Ah! Chingaos. Dice, todo bien, y mala mía, si no estoy activo en tus directos últimamente, esos días me mantienen muy ocupado. Pero no importa, bueno, si estás ocupado y tienes cosas que hacer de adulto, primero están las responsabilidades y luego está el entretenimiento. El Kirby Brian, su papá. Pero qué tal si la mamá de Kirby no era Antonieta y era Kirby Brittany. Tienes razón, creo que era Brittany Antonieta. Creo que ese era su segundo nombre. Es que es Kirby Brian de Jesús. Ugh. ¡Oy, oy, oy, oy! Ahí está. Ahora sí llegué. ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba? Pues... lo de siempre. Morí, reviví, volví a morir. Ya sabes, lo normal. Brittany Antonieta suena como el nombre de la realeza con nombre de barrio. Así es. Brittany Antonieta. Así lo voy a poner a mi hija. Me late ese nombre. Brittany Antonieta. ¿No les late a ustedes, Brittany Antonieta? ¡Ay, güey! ¡No! ¡No! ¡Me va a aplastar esto! ¡Me voy a morir! Me morí. Dice, cuidado arriba, la pared te va a seguir. Por ahí también necesitabas doble electricidad. ¿Doble electricidad? Vender tu PC por pañales, genial. ¡No! Eso sí que no, vato. Doble electricidad para el cristal final. Ok. Ah. Pues creo que no necesitaba la doble electricidad, creo que lo podía agarrar normal. Ay, caray, me equivoqué. Qué raro. Está haciendo costumbre, chavo. No. ¡No! ¡Me morí otra vez! ¡Ah! Última vida.
Ay, caray. Ay, caray. Ay, caramba. Uy, está bien chida su espada. ¿Cómo la guardo? ¡Quítatela! Ah. Dice, ¿y qué pasa si te ven en el horario penalizado en la calle? Me voy a morir, me morí. Te pueden poner una multa, la policía te puede multar. Sí. Así es. Qué bonita espada, pero me morí. Bueno, me hizo nada más falta la segunda. Y vamos otra vez a intentarlo. Ahora sí tengo que llevar electricidad y... Ándale, es este con el de electricidad, ¿no? Esto debe ser bombas. Ah, esto es piedra. Es piedra de la mala. Ahora sí vamos rapidito. Dale. Robot del mazo. Piedra Pomex. Piedra del crack. El poder de la piedra poderosa. Dale, DDD o DDD. No, me va a apachurrar. Piedras de chocolate. Uy, qué rico. Se me antojó chocolate. Ay, dao. Ay. Necesito un enemigo de electricidad. ¿Dónde puedo agarrar un enemigo de electricidad? Ah, creo que por aquí hay uno, ¿no? Creo que por aquí hay uno. Ah, mira, y aquí había uno de boomerang. ¿Cuántos mundos te faltan, dices? Según yo, me falta el último mundo. Pero después de este, un mundo más, ¿no? ¿O ese ya es el último? La verdad, no sé. Son 6 mundos nada más. No sé en qué mundo estoy. Son 7 mundos, pero el último mundo solamente es uno solo, ¿no? Es un solo nivel. ¡No! Espérame, ya sé qué voy a hacer. Ay, no puedo agarrar eso. Ah, me voy a morir.
Ven aquí. Deja que yo te absorba. Deja que yo te absorba. ¡Ah! No se deja absorber. Es que me voy a morir. ¡Ah! A ver, voy a intentar otra cosa. Déjame intentar otra cosa más. ¡No! ¡Ay, maldito gordo! ¿Quién diría que eso requiere tanta estrategia? Y dice fácil, sube por el otro camino que de un lado, que los dividen las válvulas, se trata de absorberlo desde ahí o desde abajo, lanza el poder hacia arriba. Eso es lo que quería intentar. ¡Ah! Es que este gordo de aquí me está colmando la paciencia. Estás en Shiver Star, falta el Ripple Star, de las hadas, el mundo oscuro, solo nivel. No vale como casi, ok. Creo que sí me faltan dos, o sea, me falta este mundo y después de este uno más. ¿Cómo lanzo el poder hacia arriba? Ok, ya. ¿Ya vi? ¿Ya vi cómo? Ah, mira, aquí había otro boomerang y yo peleando por este de aquí. Muere poder de la piedra. Muere poder de la mosca. Poder de la mosca, que no es ningún poder, me lo acabo de inventar. Voy a hacer que este vato baje. Ahora sí. De hecho, uno sí da el poder de dormir, al menos en ese Kirby, ¿no? Anda, si así era. Está bien cool este poder. Me gusta. Dije que te daba un sable Jedi. Sí, es como el de Darth Maul, que es de doble filo. Ahí está. Pero ahora necesito terminar el nivel porque no lo terminé hace rato. Vamos, Kirby de Jesús. Tú puedes, Kirby de Jesús. Saca el poder del barrio. Ah, porque este tiene su navaja. Es poder del barrio. A Kirby y su barrio lo respalda. Kirby de Jesús ataca. Es súper efectivo. Nos cuidamos aquí. Ese de ahí aplasta a Kirby de Jesús, pero el otro no. Ok. ¡Ay! ¡No! ¡No, no, 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 no!
No, me refería a Pokémon, pero queda. Todo queda con Pokémon. No falla. Dale, dale, güey. El problema es que Kirby también es mi ciela. Los primeros memes de mi ciela son con Kirby, sí es cierto. Ya me acordaba de eso. De los mi ciela Kirby's. Ya hasta hace la pose bien locochón el Kirby. Está pasado con ese poder el Kirby. One life. Dale, güey. Dale, dale, mi ciela. Pues mi ciela Kirby. No, no es cierto. Ya sé que tenía que hacer ahí. Me tenía que esperar a que llegara a la pared y regresara. Había una variante de mi ciela, ¿no? No sé. No sé, tú dime. No sé, tú dime. Está bien loco este Kirby, ¿eh? Bien loco. Ahí está. Eso tenía que hacer, tenía que esperarme aquí. Y luego regresar. Dime que ya se acabó esto. Ya se acabó. Se acabó. Vamos a agarrar la vida porque tengo muy pocas vidas. Y no la agarré. Bravo por mí. Bravo por mí, amigos. Ok. ¿Cómo estoy de energía? Por si las dudas. ¿A qué es lo que uso para recuperar energía? Se viene el Megazord. Ahí está. ¡Ay! Facilito. Ay, con esas piedras rodantes se encuentran. Oh, con espada y ahí queda chingón. Todo queda bien con la espada Jedi. Ahí en lo que es espada. ¡Ay, güey! No sabía que tiraba su rayo láser. Rayo láser. ¡Ah! Todavía le quedaba una fase final. ¡Uy! Morí. Quería matarlo con la espada. Ay, ¿dónde recupero? ¿Dónde recupero electricidad y? ¿Dónde puedo agarrar un buen poder? Ya sé dónde. Vamos a ver si lo matas con el taladro.
Ah, es que estás bien meco. Kirby de Jesús. Con taladro será. Bueno, ya que le ganemos a este güey para que ya, ya nos vayamos. Tampoco está tan mal el taladro. No está nada mal. Tan tan. Uy, uy. Ahora sí la esquivamos. Brincamos. No está muy difícil su patrón de ataque. Nada más que me cuesta hacer un poquito más de trabajo hacerle daño. Talina dice que debes atacar abajo, pero en la punta cuando estás en modo avión. Ah, ok. Uy. Es que ya me había bajado bastante, por eso no supe. Uy, uy, cerca ahí. Ah, me pegó con su bracito. Vuelvo a lo de hace rato. Kirby es para niños. Ya no esperes que tenga un patrón tan feo. Eso sí. Ah. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Se murió! ¡Se murió! Espero que se haya muerto. Con el último. Ya está. Ahora sí, ahora sí. ¡Ah! Tiene mucha intensidad este juego. Hay momentos muy intensos y locochones. Ya, vamos al último mundo. No sé si se ve el último mundo o es cosa del emulador que hace que se vea rarito. Ripple Star. Pues ahí está. Creo que hasta aquí lo vamos a dejar hoy, amigos. Ya llevamos casi 2 horas y media de directo. Dice, así se tiene que ver por el mal de el mal que lo poseyó. Ah, ok, perfecto. Pensé que era cosa del emulador que hacía que se vea feo. Tin, 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 tin. Chale. Dice, ¿por qué chale? Porque no lo acabamos. Nos vemos. Bye. Pues bastante bien, amigos. Es bastante bien. Según yo, esto. Vamos en. Mira, ya estoy. Estamos a nada de ya llegar a mi. A la primera meta de estrellas que nos pone Facebook. Hasta el día de hoy llevo 7200. 7100 estrellas, o sea que me faltan 2900 más o menos. Yo digo que no es mucho. Hasta que se me actualizan los comentarios. Qué raro. En este Ripple Star es, o sea, igual son 6 niveles o solamente es uno. No sé cuántos son. Igual son 6 mundos que hay que pasar. Como en, o 5, no sé cuántos son. Hasta que se me actualizan los comentarios. Una etapa más. ¿Ah, sí? Queda poquito, se dará corto el próximo live. A ver. Espéreme.
Pues de ser así. Pues de ser así, pues vamos a ver. ¿Si nos da tiempo de terminarlo? Pues vamos a ver. Ay. Haciendo la suicidación. Pues yo les creo. Yo sí les creo, amigos. Oye, sí es igual que el primer nivel esto. Nada más que con otros colores. Ay, 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 ay. Dice, en Reaper no está así, son sí son niveles como en los demás, él solo tiene un nivel Darkstar, ok. O sea que sí son 5 mundos en este. ¡Ay! ¡Ay! Te digo, es bien igual que el Popstar, no más, pero más cookies. Cookies and cream. Tira tú tu bala, gracias. Tú también, gracias. Ay. Cutu, cutu. Oye, aquí necesito entonces también. Oye, no sabía que hacía el taladro hacia abajo. Eso sí no lo sabía. Oye, ¿aquí qué necesito para romper este? Es bomba con... ¿bomba con pico o bomba con piedra? A ver. Dice, creo que es bomba y pico. Bueno, hay bomba. Ahora, ¿dónde conseguimos un pico? Aquí este, ok. Este es de hielo. No, creo que no hay pico por aquí cerca. Este es fuego. Electricidad. No, creo que no hay pico. Intento con fuego, pero no creo que sea fuego porque... porque era de color naranjita. No, sí tiene que ser con pico. Hay que ser con Boku no Pico. Ahora te voy a soltar este y voy a agarrar otra vez solamente el de la bomba. Ay, ¿por qué no puedo agarrar la vida? Chale. Chale. A ver. Debe haber uno de pico aquí adentro, ¿no? A ver... tú eres electricidad, tú no tienes nada, tú eres electricidad otra vez. Tú eres... ah, este güey es de pico. No, igual los estén. ¡Ah! Ya lo solté. Dice, entonces, ¿acabarlo entonces? Pues vamos a ver hasta dónde llegamos. Tampoco quiero que se quede súper cortito el siguiente directo.
Eso es de cara bonita que te ven horrible cuando te volteas. Daban cosas, sí. Son como los Boos en Mario Bros. Como los fantasmitas. Entonces las matemáticas deben ser niveles súper cortitos, ¿no? Dice, de hecho, pero esos son los videos más desalmados. Y están feitos. Están muy feitos esos. De cara feita. Estos de aquí. Son bien doble cara. ¿Niños? ¿Cómo que niños? Oye, ese poder nunca lo había visto. Nunca había visto este poder. Te conviertes en un gordo. Oye, está bien creepy esto. ¿Por qué está tan creepy? ¿Qué pasa, Kirby? ¿Por qué eres un juego tan creepy? Oye, aquí necesito electricidad, ¿verdad? A ver. Antes que sigamos avanzando. Dime que hay una electricidad por aquí. Cerca. Ahí está. Este vato. Creo que es doble electricidad. ¿Será? Bueno, vamos a ver. Si no, ahorita regresamos. Total, es aquí cerquita. ¿Hasta no? Solo uno de electricidad. Ah, mira, atraviesa paredes este güey. Sí está bien creepy esta música, qué pex. ¿Por qué está tan creepy esta música? Que alguien me explique. Mientras escuchan esta música creepy, amigos, no se olviden de compartir el contenido. Tan bonito que era Ripple Star. Era, tú lo has dicho, era. Dice, lo que pasa, Robert, es que mis comentarios son en base a lo que me dice Catalina, niña. Dice, como nunca he jugado, yo replico. Creo que te falta la etapa dentro del castillo y el jefe final. Ah, ok. Dice, no es que los atraviese, sino que digamos que es como un acuario o algo así. Ah, ok. Pero pues, vamos a ver hasta dónde lo pasamos. Sí, es que no quiero que quede muy corto el siguiente live, siguiente directo, pues lo acabamos de una vez. Espero que me dé tiempo en, no sé, media hora. 20, 25 minutos. Es que la verdad sí manqué mucho en los primeros niveles. Agarramos este sandwichito. Dame tu poder. Voy a llevar el poder verde.
Uy, me asusta esta música, ¿por qué es tan creepy? Kirby, ¿por qué eres tan creepy? Ah, mira. Acá hay uno de estos. Ahora, ¿para dónde? ¿Para la derecha o para arriba? Por aquí. Parece que es por aquí. Ah, me da ansiedad. Ah, pero esa musiquita está bonita. Oye, aquí hay una. Ah, mira qué bueno que me traje el poder verde. No, no lo hubiera podido agarrar. Tiquitín, 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 tiquitín. ¿Se acabó? Ah, rápido. Al menos están un poquito más rápido estos niveles. Lo pusieron para amenar el ambiente. Sí. Al menos no son tan... Parece que no son tan difíciles esos últimos niveles. Sí, como sea, como sea. Dice, cuando andes por el jefe final recuerda llevar fuego y llama espina naranja para un arco porque hay oculto un piso camuflado donde está el cristal. Ok. Entonces, fuego. Pero el... Pues aquí en ese nivel necesito el fuego y... Ya voy juntando los elementos para el cristal. Entonces fuego y espina, ¿no? A ver, esta es espina. Esta es piedra. Hasta creo que es este. Fuego y espina, ahí está. ¿En esta habitación o en la que sigue? ¿Cuál será? Debe ser en la siguiente, ¿no? Porque aquí ya creo que ya no hay nada en esta de aquí. Ok, la que sigue. Vamos para la que sigue entonces. Ahí estaba. No, ya no, a ti ya no te quiero. Ese sí estaba oculto, la neta, sí, bastante. Bastante, te vas con la finta. Te vas bien gacho con la finta. Ah. Ah. Solo me falta matar a ese de aquí. Ahí está. No, y ese rayito. Rayito colombiano. ¡No! ¡Bomba!
¿Qué falta? ¿Qué falta? Dime que ya era el último. Ah, todavía me falta. Pero bueno, menos esto de aquí lo puedo esquivar fácil. Ah, todavía me falta. ¡Ay, no le doy a nada! ¡Ah! ¡Oh! ¿Por qué no le puedo dar a este? ¡Ah! Me esquiva todos mis ataques. Ahí está. Pajarito, pajarito, pajarito. Tengo que tener cuidado porque si no me voy a morir. Sí, ya sé que estoy bajo de vida. No me lo tienes que recordar. ¡No! Pero bueno, ya estoy en la parte final entonces. El siguiente boss no ataque solo para atacar. Obsérvalo bien, tiene su chiste. ¿Tú lo dices? Ya, este es el boss, ¿no? Ay, esquivo esto. O esquivo esto. Supongo que tenía que agarrar esto, ¿verdad? Dice, esta es la final. Let's go. Saúl, gracias por el like, Saúl. Okay. Ya voy entendiendo la mecánica de este güey. Tengo que atacarlo con sus mismos elementos en ese momento. Pero me tardo bastante. Ah, me tardé bastante con este. Ahora es de fuego. Va a valer el jefe final malo. Sí, porque ya agarré todos, ¿no? Ya agarré todos los cristales. ¡Ay, güey! De modo, ya lo veré en YouTube. El final malo. El que ya valió fue yo. Fui yo. Ya valí, ¿ves? Te lo estoy diciendo. ¡Ah! Vamos otra vez. Agarraste todos, entonces iba a salir el final bueno. Todo depende. Según yo, sí agarré todos. Dale, güey. Dice, vengo, dejo like, me voy de ebrio. Carlos, gracias. Un trucazo es ocupar poderes combinados para cubrir dos formas que tome. Ok, ya entiendo.
Entonces, por ejemplo, le puedo pegar ahorita con fuego. Le puedo pegar con fuego y con el de... con el de pinchos entonces. Ah, ok. Ese es un buen truco. Oye, qué buena canción, qué buena música de ese nivel. A este no le puedo pegar, pero le puedo destruir esas cosas para que no me den lata. No, ahora va electricidad. Electricidad. No le puedo pegar al de electricidad. Piedra. Pinchos, 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 pinchos. Ah, chale. Se quitó. Qué rápido. Dice, bueno, eso era lo que yo hacía, pero creo que sí te sirve. Ah, vamos a hacerlo ahora sí. Y ya nos tardamos una eternidad. Ah. No. Cuando una forma como que explota después de un ataque es que ya le destruye la forma y no la podrá ocupar más. Ah, ok. Pues me falta la de los hielos. ¡Ah! Esta de hielo se me complica un buen. Esta de hielo. ¡Ay, güey! Ya mátalo, ya me iba a bañar y que siempre sí querías acabarlo. Pues... la complication. Ya me voy a morir otra vez. Esta de hielo es la que se me complica un buen. Thank you.
Ahí está. Y adiós, piedra. Bart, no te vayas a asustar, pero ya son las 10:22. Ya lo sé. ¡No! ¡Ay, no lo quiero dejar a medias! ¡Ah! Está difícil este vato. Ya me van a venir a correr. Porque ya me tardé. Me quedan de la PC, pero no del cel. Ok, ya vamos a dejar de manquear. Prometo que ahora sí. Okay. Dice, tranquilo, ánimo, creo que la cantidad de veces que se debe despegarle es por la cantidad de cosas que tiene flotando alrededor. Ok. Esa es la que se me dificulta mucho. Ok, vamos con electricidad otra vez. No, no le pegué. Haz el poder del refri. Eso no lo había pensado. No, se fue muy rápido. Ahí está, se va el de fuego. Ah, mitad y mitad. Roberto, solo le rodos los hielos y después se los tiras. Espérame, cámara. Ay, güey. Ah. Uy. Ok. Falta el de hielo y el de las bombas. Y el de los picos. ¡Ay! ¡Qué güey! Uno menos, pero no tengas nada alrededor del hielo que te pueda golpear.
Ya lo tenía cerca. Si me puedes hacer de ese de hielo primero, sería perfecto. Pinchos, y vamos los pinchos. Ok, dos pinchos, tranqui, ya lo tienes. Baja, baja, baja. Ah. Es electricidad, creo que no lo he podido bajar ni una vez. Electricidad y... Ok, uno menos. Ahora sí le llevo un poquito de ventaja. Dice, absórbele todos los hielos y los tiras, ¿no? No más, así no se chocan entre sí. Ok. Ahí va. La hora. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Ya voy. Ya voy. ¡Ah! Esta es la buena. Ay. Ahí está, electricidad. No. No, no puede absorberle ninguno. Queda el de fuego. Ok. Queda electricidad y creo que el de las bombas, ¿no? Sí. No, el de los hielos. ¡Ah! 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 Creo que no lo voy a poder pasar. Al menos no hoy. Es que esta electricidad igual me tiene muy... Queda solamente el de los hielos. Según yo. Ya casi. Este me va a matar. ¡Ah! Ya. Pues a ver si lo traigo en un directo cortito, la verdad, porque sí, saben que ya por la hora ya se me hizo bien tarde y ya alargamos bastante el directo. Sí, les prometo que lo voy a acabar. Les prometo que lo voy a acabar. A ver si los traigo en un directo así súper cortito. Si lo junto con algún otro, no lo sé.
Intento, vale, pues, nos vemos, si no, no llegas a casa. Sí, ya es tarde, ya es tarde, ya es tarde, ya es muy tarde, amigos. Ya hicimos casi, de hecho creo que hicimos 3 horas de directo. Y pues, creo que sí lo hubiera dejado, este último que hice, sí lo hubiera dejado para otro directo, sí me hacía yo mi hora y media, 2 horas, fácil, fácil. Pero bueno, se intentó, vaya a descansar, para, bueno, no te golpeé. nada. Es por la hora, ya, luego les digo que no me puedo mover. Por el horario, si no lo haces te voy a decir, me lo prometiste, sí, les juro que sí lo voy a hacer, para el próximo directo será, pues la verdad bastante bien amigos, 468 comentarios, somos 4 personas, 27 reacciones, las reacciones tuvieron 2-2, pero bueno, no me quejo, bastante bien, hoy hubo de todo, soy muy movido aquí, y les agradezco muchísimo de todo corazón, no voy a alargar la despedida porque ya me tengo que ir. Como siempre les recuerdo, ya se lo saben, ya saben que les voy a decir. Jueguen chido, jueguen retro, jueguen old school. Mi nombre es Robset, gracias por acompañarme en un episodio de Robset Old School Gaming. Los quiero, los amo, cuídense y nos vemos el lunes. Ni final malo, ni final bueno, nos quedamos hiatos. perdónenme, lo intenté. Es que ya estoy con los nervios de que me tengo que ir y no estoy concentrado, la verdad. Discúlpeme, no estoy muy concentrado, pero lo vamos a acabar. Si puedo con Cuphead, puedo con este güey. Vaya amigo, descansa y ve el Facebook, me dice, va, ahorita lo checo. Gracias, cuídense mucho y los amo. Adiós. Sí, le voy a pegar mucho. Sí, ya ven. Me va a pegar mucho. Ella manda. Cuídense amigos, los amo, que tengan excelente fin de semana.